¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios aquí en la Alianza Informativa Digital TV Go Fuego TV, llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima, en la señal digital terrestre. Estamos en el 14.3, estamos en el canal 30 de Vez Cable para Lima Norte y Lima Sur. Atención, vamos a estar conectados con toda la gente de Lima Sur. Estamos en el 792 de Cable Más y para Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo. También un especial saludo para la gente de Cañete. Estamos en el canal 55 de Cable Cañete, así que atención, un saludo para toda la gente de todo el país que se viene conectando en Tecnología y Negocios para conocer a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Tenemos en este bloque como invitado a Carlos Alca. Él pertenece a la Asociación Cultural 5 Minutos 5, que está organizando y que inaugura el día de hoy el Festival de Cine Villa María del Triunfo Lima Sur 2022. Bienvenido, Carlos Alca, a Tecnología y Negocios. Hola, José, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder participar informando sobre esta actividad, ¿no? Cuéntanos un poco, bueno, esta es la 14ª edición de este Festival de Cine, Festival Internacional, ¿no? Donde se reivindica este arte, ¿no? Este arte tan completo, el séptimo arte, ¿no? Pero para la gente del pueblo, la gente, los vecinos, los niños, las niñas, los adolescentes de Lima Sur, cuéntanos cómo surge esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa surge hace 14 años, justamente con la idea de poder mostrar un poco un cine diferente, un cine que abra las oportunidades de cultura, abra la visión de mundo de las personas, porque obviamente tenemos una oferta cultural bastante limitada en los medios tradicionales, ¿no? A pesar que tenemos internet, que tenemos las redes sociales, la oferta cultural de cine es bastante limitada, y justamente lo que hace este festival es llevar un cine diferente, un cine de pronto no tan comercial, poco conocido e internacional inclusive, al alcance de las familias de los barrios, ¿no? En este caso estamos trabajando con barrios urbanos marginales de Villa María del Triunfo, barrios en los que muchas veces es difícil llegar, de difícil acceso, de pronto no tienen servicios básicos, pero sin embargo, con esta pequeña iniciativa estamos ayudando a llevar cultura, ayudando a llevar arte y ayudando a llevar experiencias que se generan en el mundo entero sobre las formas de vida, sobre las opiniones, sobre los anhelos y sobre todo esas ideas que se plasman a través del cine, ¿no? Claro que sí, el cine es una herramienta poderosa de cultura para la sociedad, ¿no? Y qué importante que existan iniciativas, ¿no? Que sale de los jóvenes, que emerge también de los jóvenes, no solo de Lima, sino de todo el país, y sobre todo reivindicando el acervo cultural que tiene el Perú, ¿no? Villa María del Triunfo y Lima Sur en general, una población que ha crecido mucho y que hay universidades incluso ya sectorizadas en Lima Sur, ¿no? Hay gente que empieza a emprender en general en sus negocios. Es importante llevarles cine, más allá de la oferta que es un poco paupérrima, de lo que es la cartelera comercial. Es importante que empiecen a descubrir también los trabajos independientes del séptimo arte, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Este festival, la 14ª edición del Festival de Cine Villa María del Triunfo Lima Sur 2022, es un certamen internacional donde los chicos, las chicas pueden ver películas de todo el mundo. Cuéntanos un poco de la cartelera que están ofreciendo para esta edición. Bueno, aprovecho para comentarte un poco cómo funciona el festival. El festival se desarrolla participativa. Nosotros hacemos una convocatoria abierta por diversas plataformas para que nos envíen cortometrajes y películas de todo el mundo, y luego a través de un jurado comunitario se eligen algunas y estas se muestran en los barrios justamente, ¿no? Tenemos una cantidad de 2.000 cortos que nos han llegado entre películas y cortometrajes, de los cuales hemos ido seleccionándolos e identificando cuáles pues se pueden pasar y pueden ser valorados por un comité adicional para poder premiarlos justamente. Además de los cortometrajes que se pasan en los barrios, también tenemos un espacio particular, una casa cultural que estamos lanzando este año, donde se van a proyectar películas y sobre todo películas peruanas.
En este caso tenemos una serie de películas que justamente inician el día de hoy. Hoy día, por ejemplo, tenemos el lanzamiento con Romeo y Julieta. Es una película peruana que también ya está en cartelera nuestra. También tenemos otra película que ha sido bastante premiada, Un Mundo para Julius, justamente que ha sido premiada en los premios Luces últimamente. Este domingo 20 tenemos esta proyección y justamente tenemos un pequeño conversatorio, aprovechando que la directora nos va a visitar a este espacio, a esta casa cultural nueva, para poder comentar con toda la población, con toda la gente que pueda asistir, sobre cómo se ha hecho la película, qué les ha parecido y bueno, y todas las opiniones que puedan generarse a partir de esta proyección, ¿no? Claro que sí, justamente quería que detalles un poco más. Tienen una casa cultural, justo te iba a preguntar dónde se van a realizar las proyecciones, porque últimamente el tema de la pandemia ha llevado un poco el cine a los espacios públicos, a los parques, ¿no? Entonces cuéntanos un poco la dinámica que van a realizar con este festival. Sí, te cuento que hace 14 años ha iniciado este festival y ha iniciado en los barrios. Nosotros llevamos, a través de pantallas, equipos de sonido y una adecuada ambientación, la proyección en los mismos barrios. Sin embargo, como tú bien mencionas, a través por culpa de la pandemia, hemos limitado este trabajo. Y después de 2 años, estamos volviendo a hacer este trabajo, volviendo a hacer las proyecciones en los barrios. Y además, en esta casa cultural, estamos haciendo proyecciones específicas de películas tipo largometrajes, tanto películas de ficción como películas documentales. Este espacio nuevo cultural está ubicado en el sector de José Gálvez, en la avenida Lima, a la altura del paradero 5 y medio, al frente del mercado Ateca. Entonces, para toda la población que nos esté escuchando, que esté interesada en poder ver películas peruanas, cortometrajes, puede visitar este espacio cultural nuevo, ¿no? Qué interesante, felicitaciones de antemano, ¿no?, por el trabajo que vienen realizando. La Asociación Cultural 5 Minutos 5, que organiza el Festival de Cine Villa María del Triunfo Lima Sur 2022, que es del 17 al 26 de marzo, películas internacionales, películas peruanas galardonadas. Romeo y Julieta, ¿no?, es una película muy interesante, donde también participa el actor peruano Herbert Corimanya, que ha estado aquí también en Tecnología y Negocios en algún momento, ¿no? Así que qué mejor oportunidad de conocer el cine, de descubrir estas formas de mundos imaginarios, pero que a la vez te permite ser más críticos, cuestionar, ¿no?, tener esa capacidad de cuestionamiento que de pronto no lo tenemos en el mundo actual, en la sociedad actual, donde estamos eligiendo pues mal a nuestros líderes políticos, y eso es precisamente esa falta de capacidad crítica, es la muestra que no vemos buen cine, que no leemos buenos libros, que no vemos las noticias o nos creemos cualquier noticia en este mundo actual, donde está la posverdad, la metaverdad, las fake news, ¿no? Este mundo hiperconectado, ¿no?, requiere de una mayor capacidad de estar más despiertos con el tema de los conocimientos, ¿no? Y eso es lo que te da el arte, ¿no? Por eso, desde Tecnología y Negocios y a través de Fuego TV para todo el Perú, saludamos esta iniciativa cultural de la Asociación 5 Minutos 5, que organiza el Festival de Cine Villa María del Triunfo Lima Sur 2022. Ya es la edición número 14, ¿no? Es algo importante sacar adelante año a año. ¿Quiénes son las instituciones que les han apoyado, ¿no? Entiendo que también forman parte de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, ¿no? Sería bueno que también puedas mencionar qué instituciones, empresa privada, los han apoyado para este evento. Te comento, justamente el festival, como te decía, es parte de una iniciativa particular. Somos un conjunto de personas que nos hemos vinculado al tema del arte, al tema del cine. Todos somos voluntarios. Esto se gestiona con el apoyo de diferentes organizaciones a lo largo de estos años. Últimamente hemos estado con el apoyo justamente del Ministerio de Cultura a través de estos fondos. También estamos con un apoyo de la Municipalidad de Lima. Estamos en coordinación con la Red Roca, la Red de Organizaciones Culturales de Villa María del Triunfo y algunas organizaciones adicionales. Sin embargo, siempre estamos buscando nuevas
nuevos aportes, queremos que esto continúe, que se siga desarrollando, que siga creciendo, queremos llegar a más barrios, a más gente, y bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer de acá en adelante y por mucho tiempo más seguramente, ¿no? Claro que sí, el Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur 2020, esto va, hay una casa cultural donde se van a realizar proyecciones, va a haber conversatorio, ¿no? Va a ser una oportunidad de descubrir y revalorar el arte, ¿no? No solo peruano, sino el arte mundial, pero también pues dándole un valor agregado a toda la gente de Lima Sur, a toda nuestra juventud que necesita también tener estos espacios para que puedan desarrollar su arte, para que puedan conocer también, ¿no? Tiempo atrás era complicadísimo, por ejemplo, ver una película, conseguir un cassette, por ejemplo, de música, ¿no? El mismo cine, ¿no? Conseguir películas de cine era sumamente complicado, había que ir a Polvos Azules, por ejemplo, Pasaje 18, donde uno podía conseguir los estrenos, pero de una manera pues informal, pirata, ¿no? Entonces, para eso están los festivales, para que haya un punto de encuentro y donde pueda haber una convergencia, no solo de público, ¿no? Que requiere de tener, de consumir arte, pero también de que los emprendedores de la cultura, del cine, puedan también mostrar su trabajo, ¿no? Y eso es sumamente valioso. Así que felicitaciones, Carlos, por el gran trabajo que vienen realizando. Cuéntanos un poco de los directores o películas que se van a mostrar peruanas, más allá de las consagradas, digamos, ¿no? Estaba mencionando Un Mundo para Julius, Romeo y Julieta, pero ¿qué hay de los que emergen, ¿no? ¿Hay algún cineasta por ahí de la zona, ¿no? Que se puedan mencionar. Nosotros, como te decía, estamos recogiendo a través de una convocatoria diferentes cortometrajes y películas. Estamos invitando a todos los cineastas de Lima, del Perú, para que puedan presentar sus cortometrajes, sus películas. Hay algunos cortometrajes que sí son peruanos, que son interesantes, que justamente los vamos a mostrar. Sin embargo, como te decía, por lo menos en las películas, son las películas que ya están saliendo, que están en cartelera, que de repente no han llegado a estos públicos, que también se están mostrando. Para comentarte que también se están presentando otras películas, como por ejemplo Manco Cápac, que es una película también premiada, El Canto de las Mariposas, que también es una película bastante simpática, que no ha tenido de repente la cobertura necesaria, sin embargo, va a llegar a la población de Villa María del Triunfo y a través de estas proyecciones. Y así diversas películas, tanto documentales como ficción, que aportan bastante a generar una mejor opinión sobre el cine, ¿no? El cine claro nacional, que se está consolidando, está creciendo, que eso claro es lo importante, sí, ¿no? Claro que sí, Carlos. Por favor, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV que nos están viendo en todo el país. Atención, a través de más de 100 cables operadores, estamos llegando a todo el Perú, a la gran familia de Fuego TV. Manda un saludo a todos nuestros televidentes e invítalos a que puedan participar del Festival de Cine Villa María del Triunfo. A esta cámara, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Es importante seguir invitando a los vecinos de Villa María del Triunfo y Lima Sur, y también a la gente que esté interesada en conocer esta experiencia. Como te decía, somos bastantes voluntarios que estamos aportando, sin embargo, siempre es necesario incorporar nuevas personas que tengan ese acercamiento, ¿no? Y por eso invitamos a la población de Lima Sur, a los niños, adolescentes, padres y madres, abuelos, todos son bienvenidos a este espacio. Son espacios de encuentro intergeneracional, son espacios abiertos, amigables, donde no solamente proyectamos, sino también la comunidad brinda algunos espectáculos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener pequeñas presentaciones de danzas, grupos musicales, presentados por los mismos barrios. No solamente nosotros llevamos cine, hacemos un acuerdo con los barrios para poder desarrollar estas actividades culturales. Y por eso que les invitamos a que estén atentos a la programación, visiten la Casa Cultural y puedan participar de este festival. Estamos desde el 17, desde hoy, que es la inauguración, hasta el día 27 de marzo, que va a ser la clausura justamente también. Perfecto. Muchas gracias, Carlos Alca, por tu participación en el programa
Tecnología y Negocios. Felicitaciones por el trabajo. Las mejores de las suertes para este festival de Villa María del Triunfo, Festival de Cine. Y bueno, ahí estaremos. Vamos a una pausa comercial. Vamos a hablar la próxima, en el próximo bloque, de actualidad contable y tributaria. Así que esténse en sintonía porque tenemos gran información para ustedes. Regresamos. Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos Cifuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por Juego. Enciende tu vida. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Estamos aquí en Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en el canal 30 de Best Cable. Estamos para Lima Norte y Lima Sur en el 792 de Cable Más. Para Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Para la gente de Cañete, Cerro Azul, Cañete y Huanco, a toda la gente de San Luis, San Vicente, estamos en el canal 55 de Cable Cañete. Y acá en la ciudad de Lima estamos en la señal digital abierta en el 14.3. Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque Juan Santibáñez. Él es socio de BKR Santibáñez Guarnizi Asociados, una empresa importante, consultora en temas contables, tributarios, y vamos a hablar precisamente de eso, de la actualidad contable y tributaria aquí en el Perú. Bienvenido, Juan, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? José, gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poquito. Hay dos noticias importantes para el mundo financiero, para las empresas que cumplen con sus impuestos, con sus obligaciones tributarias. Por un lado, estuvo el cambio del monto de la unidad impositiva tributaria, ¿no? Que esto también define muchas cosas, ¿no? Porque este rango es el que se parametra para muchas cosas, desde multas hasta el pago de impuestos. Cuéntanos un poco cómo se ha dado esa actualización. Así es. Este año la UIT pasó de ser de 4.400 soles a 4.600. Y esto, como bien dices, trae un impacto en las empresas. Por ejemplo, hay obligaciones formales cuando tus ventas superan un determinado número de UITs, ¿no? 2.300 UITs, por ejemplo, tenemos precios de transferencia. Un trabajo que hace 2.500 UITs,
habrá una nueva norma de una deducibilidad de gastos financieros con relación a la EBITDA que genera cada empresa. Tiene la obligatoriedad de tomar ese control y verificar que no haya un exceso. Para el caso de las personas naturales, tal vez sea un poco más sensible porque es más masivo. La UIT, como debemos saber todos, es un escudo tributario que tenemos las personas que emitimos recibos por honorarios o que estamos en una planilla. El escudo fiscal que tenemos por ley es 7 UITs. Eso quiere decir que este año 2022, al incrementarse la UIT a 4.600, el escudo fiscal que tenemos las personas naturales sube un poco más, consecuentemente la renta disminuye un poco y el impuesto también, ¿no? Como también menciona Juanjo, el tema de las multas, ¿no? También la UIT es un indicador para las multas. Al incrementarse la UIT, también las multas van a sufrir un pequeño incremento. Uh-huh. Juan, cuéntanos un poco por qué sube, por qué baja, por qué varían o actualizan esta cifra cada año o cada cierto tiempo de la UIT. ¿Tiene que ver con algo macroeconómico? ¿El Estado requiere de mayor captación? No sé, ¿cuál es el crees tú que es el criterio que se utiliza para poder actualizar una cifra de la unidad impositiva tributaria? Sí, es un tema económico, como dices, va amarrado a la inflación, al índice de precios, por eso que el Ministerio de Economía y Finanzas cada año es que lo actualiza, ¿no? El primer referente es el índice de precios, la inflación, porque imagínense si la OIT no subiera, hace años era 3.000 soles, las multas también serían menores, y esto va de la mano, como les digo, con el poder adquisitivo de la gente y con la inflación, ¿no? Por eso que todos los años en diciembre hay que estar atentos, porque los últimos días del mes de diciembre sale publicada el nuevo valor de la UIT, ¿no? Para el año siguiente. Claro que sí, seguramente a partir de fin de año, ¿no? De diciembre del 2021, seguramente muchas empresas empiezan a requerir de servicios contables, de un contador, actualizar, o a veces tienen al contador ahí en la empresa, pero actualizar toda la data del año también requiere un trabajo específico, ¿no? Es arduo, ¿no? Y otro tema que tiene que ver con las obligaciones tributarias tiene que ver con el impuesto a la renta, ¿no? Que me parece que todavía estamos en fecha. Cuéntanos un poco de las obligaciones que tienen las empresas del impuesto a la renta. Así es, Juanjo. El impuesto a la renta, el cronograma de vencimientos 2021 empieza el próximo viernes, ¿no? Creo que es 25 de marzo. Es en base al último dígito de RUC, esto empieza en el dígito 0, se va hasta el dígito 9, esto acaba la primera semana de abril, más o menos. Es el mismo cronograma para empresas como para personas naturales que tienen que presentar su declaración del impuesto a la renta y como bien dice, ¿no? Las empresas, ahora que acaba diciembre, que acabó el año pasado, el año, y que tienen un área contable, necesitan de todas maneras algún asesoramiento, alguna ayuda, porque las normas tributarias prácticamente todos los años se están cambiando, están siendo actualizadas. Es normal entonces que en esta época empresas como la donde yo trabajo seamos requeridos para asesorar, ayudar a determinar correctamente los impuestos y no incurrir en faltas, en multas, que acaban siendo multas que perjudican finalmente a las empresas, ¿no? Estamos justo en ese proceso en estos días. Claro que sí, es un servicio muy requerido, ¿no? A fines de verano ya las empresas tienen que poner en orden todos sus cuadernos contables, sus estados financieros, ¿no? Y ese es un punto que quisiera que también nos pueda mencionar Juan Santibáñez, siendo también experto en temas tributarios, contables, y es el tema de la auditoría, ¿no? Qué tan importante se ha convertido, ¿no? Un servicio de auditoría, la presencia de una entidad auditora, sobre todo en el esquema de gobierno, ¿no? ¿Cómo se ha empoderado el servicio de auditoría en estos tiempos de lucha contra la corrupción? Sí, muy, muy buena pregunta, Juanjo. La auditoría, a mi entender, es importantísima para las empresas, ¿no? Para decirlo fácil, tienes una mirada desde afuera de un tercero que no está vinculado al negocio, que te va a poder corregir, ayudar para que tus saldos contables y que los accionistas, los dueños de las empresas, sepan realmente cómo va su negocio, ¿no? Cómo están valorados sus activos, cuántos pasivos tienen y que tengan la tranquilidad de que esa información
es real, es correcta y va de la mano de alguna manera también con la parte tributaria, porque hay normas, si bien existen normas tributarias, normas contables que van por caminos distintos, si bien hay diferencias, también hay coincidencias, ¿no? Digamos que conceptos que se repiten un poco. Entonces, es probable, es normal que cuando tú encuentras alguna desviación en principios de contabilidad, también existe esa desviación en temas tributarios, lo que nuevamente no podría llevar al contribuyente o a la empresa a una sanción. Además del control en sí mismo, ¿no? De entender que las cosas se están trabajando de la manera como el empresario entiende que se están trabajando, ¿no? Como el accionista, como el dueño, como el gerente del negocio de repente. Esto en la mirada de una empresa privada. Si miramos a través del ojo público, las empresas estatales o las entidades del Estado también son auditadas. Y qué interesante que eso exista, ¿no? Todo esto existe, lo regula la Contraloría General de la República, existe y es una mirada también desde fuera para asegurarle finalmente a la ciudadanía que las contabilidades de las entidades gubernamentales están reflejando realidad. Y sí, como dices, ¿no? Tiene también alguna mirada a algún hecho que podría no estar realizándose de manera acorde a la ley. Podríamos encontrar indicios de cosas extrañas que ya seguramente en un nivel superior, hablando del Estado, la Contraloría tendría que actuar, digamos. ¿No? Claro que sí. Por ejemplo, aterrizándolo al plano actual de la coyuntura política, la auditoría permitiría detectar, por ejemplo, este tipo de arreglos que se dan en licitaciones, por ejemplo, lo que se ha visto recientemente en el MTC, ¿no? Los direccionamientos que se han estado realizando a ciertas constructoras hacia ciertas obras específicas. ¿La auditoría podría detectar ese tipo de anomalías? No directamente, porque recuerden que la auditoría finalmente es una auditoría contable y en el Estado es contable y presupuestaria, pero sí podemos encontrar indicios. Lo que por experiencia te puedo decir, más allá de qué entidad pueda ser, cuando encontramos problemas de direccionamiento, de adquisiciones o algún problema de ese tipo, lo que ocurre es que la entidad no entrega esa información al auditor. ¿No? Y lo que hace el auditor finalmente en esos casos es básicamente reportar esa limitación a su trabajo para que luego el usuario de ese informe, que es la Contraloría en un momento, el Congreso también, porque la auditoría de la cuenta finalmente llega a ser informada al Congreso de la República, puedan continuar o hacerle un seguimiento a ese tipo de observaciones o situaciones a través de los OSI, ¿no? Recordemos que todas las entidades públicas, gubernamentales, tienen un auditor interno, un órgano de control institucional, es el nombre, que las siglas de OSI, ¿no? Que está, o sea, la Contraloría está. Entonces, este trabajo conjunto entre sociedades de auditoría y OSI es buenísimo, ¿no? Debe o debería funcionar para justamente lo que tú mencionas, intentar detectar o minimizar situaciones irregulares que vayan en contra, pues, finalmente de todos los ciudadanos, porque es de nuestros impuestos que se crean las entidades gubernamentales, ¿no? Claro que sí, es sumamente complejo este tema de la corrupción, ¿no? Pero de alguna u otra manera la auditoría y en específico el trabajo que viene haciendo la Contraloría, me parece, como estructura, como sistema dentro de todo el esquema político gubernamental, es valioso, ¿no? Y es por eso que también hay que darle su empoderamiento específico, ¿no? La Contraloría eventualmente lanza licitaciones de auditoría, servicios de auditoría para auditar municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, ¿no? La PCM, ¿no? Y estar viendo a detalle todo el tema de cómo ha sido el movimiento de los estados financieros de estas instituciones, ¿no? Es muy importante y es hay que valorar, ¿no? La presencia, la existencia de una entidad como la Contraloría, ¿no? Y que sea rígido como lo que está haciendo últimamente el Contralor, que también está un poco metiéndose en el pleito político ahí, viendo, ¿no? Tratando de transparentar
¿no? Los procesos, ¿no? Que es muy importante. En el mundo, ¿no? Cuéntanos, Juan, sabiendo que la firma, tu firma es internacional, ¿no? ¿Cuál es la tendencia en la auditoría? ¿Los niveles de corrupción se atacan también a través de servicios de auditoría? ¿Cómo es el estado actual a nivel mundial con los servicios de auditoría? ¿Se han diversificado? ¿Se han modernizado? Ten en cuenta que ahora están las criptomonedas, está el blockchain, ¿no? Que también es como los precios de transferencia. Entiendo, ¿no? Puede ser el uso de las criptomonedas dentro de como dinero de estado financiero. No sé, cuéntanos un poco de la tendencia mundial que se viene dando con los servicios de auditoría. Sí, la auditoría, como toda rama o especialidad, se va modernizando y se va actualizando. De hecho, como bien dices, las criptomonedas o cualquier tipo de nuevo negocio o actividad que pueda aparecer en el mundo, las apps, que ahora pues hace 10 años de repente estábamos en pañales y hoy pues abundan, obliga a que las firmas de auditoría conozcan también esos nuevos negocios, porque si no, pues, ¿cómo los audito? ¿No? La tendencia es esa, a empaparse, a aprender nuevos negocios para poder efectuar adecuadamente estas revisiones a través de software de auditoría, a través de ya engancharse directamente al sistema contable del cliente. Eso pasa mucho, pasa acá en Perú también, pasa también bastante afuera, donde tienes acceso ya a los libros contables directamente de la entidad que está auditada. Eso le da más elementos y más facilidades al auditor para hacer un mejor trabajo, siempre con el primer objetivo, Juanjo, de expresar una opinión sobre razonabilidad de contabilidad, ¿no? Razonabilidad de utilidades, razonabilidad de ganancias, pero no deja de tener esa mirada, al menos inicial, de cualquier indicio de actividad extraña, irregular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que sirve de punto de partida para una evaluación posterior. No quiero que se confunda algo que a veces la gente siempre piensa, ¿no? Ven al auditor como el policía. Auditoría, viene el policía a observar. En realidad, por norma de auditoría, por norma técnica, el auditor externo contable no está obligado a encontrar el fraude, porque parte de la premisa de que digamos, la empresa trabaja de buena fe, para decirlo en palabras fáciles, ¿no? Eso no quiere decir que si el auditor encuentra algún indicio, no deba reportarlo, tiene que hacerlo, ¿no? Y es un buen punto de partida para lo que luego otra instancia dentro de la empresa, si es una empresa privada que encuentra algo raro, vea cómo lo soluciona, o si el Estado, ¿no? La Contraloría, etcétera. Y ahí sí, el tema es sensible, porque aprovechando la pregunta de renta que me haces hace un momento y los impuestos, mira que ha habido un crecimiento en la recaudación de impuestos el 21 con relación al 20, sin embargo, la informalidad sigue creciendo y la actitud de la población sobre los impuestos o sobre SUNAT siempre es distante, ¿no? Y dicen, ¿para qué voy a pagar impuestos? Es lo que normalmente te puede decir a un informal o una persona que a veces no quiere tributar. ¿Para qué voy a pagar impuestos si mira luego qué hacen con el dinero, ¿no? Y viene la corrupción que hablabas y lo que vemos todos, ¿no? Ya a veces ver los programas dominicales, esto da... Uno se pone a llorar a veces de lo que encuentra, ¿no? Es importante eso, que yo, que tú, que todos, veamos que nuestros impuestos son bien usados, ¿no? Y de esa manera, estoy seguro que el contribuyente, pues, como es en Europa, por ejemplo, primer mundo, paga impuestos y tiene, pues, hospitales de calidad, educación de calidad. Aquí tenemos un serio problema por la corrupción, y que eso impacta en la voluntad de las personas en contribuir con sus impuestos, ¿no? Claro, una larga tarea. Sí, definitivamente, y es una tarea conjunta que debemos también asumir todos los roles, todas las personas, los personajes, la gente que emprende, ¿no? Y también cambiar un poco esa actitud, como bien mencionabas, Juan, a veces el emprendedor no quiere pagar el impuesto,
porque no ve reflejado, ¿no?, ese impuesto, ese dinero que él invierte para el Estado, no lo ve retribuido, ¿no? Y eso es lo que genera este conflicto aquí en el Perú. Y otra cosa que habías mencionado, sumamente importante, ¿no?, cómo la tecnología ha permitido transparentar la información, ¿no? Me ha constado, porque yo también en algún momento he apoyado grupos de auditoría, ¿no?, en su acción. Y veo que muchas veces hasta son saboteados, ¿no? A veces llega, como tú bien dices, llega el auditor y parece el policía y el área contable es o es el enemigo y el área contable es la víctima, ¿no? Entonces te empiezan a ocultar información, no te quieren dar la información, te la aguantan, ¿no? Entonces hay muchas cosas que eso, la tecnología, permite transparentarlo y tenerlo ahí a disponibilidad, ¿no? En tiempo real, para eso sirven pues estas nuevas tecnologías como el blockchain, ¿no? Que permiten almacenar, ¿no?, en bloques toda la información, ¿no? Y que sería espectacular que podamos, a través de la tecnología blockchain, por ejemplo, tener todo el sistema tributario en línea a disposición de cualquier persona, según accesos, ¿no? Poder tener información policial, judicial, de salud, ¿no? Y todo eso se pueda unificar, ¿no? Y que sería pues un mundo cada vez mejor. Juan, cuéntanos un poco de BKR, ¿cuáles son los planes de expansión? Entiendo de que han agregado un nuevo socio, ¿no? Lo anunciaron la semana pasada en el diario Gestión, ¿no? Tienen un nuevo socio, lo cual implica seguro la diversificación de sus servicios como BKR aquí en el mercado peruano. Cuéntanos un poco de tus servicios y cuáles son tus planes de expansión. Gracias, Juanjo, por la pregunta. Sí, hemos incorporado un nuevo socio, Eduardo Lai, contador público también. Está liderando ahora el área de consultoría de negocios. ¿Qué estamos buscando con esto? Nosotros, además de las unidades de negocios de auditoría financiera, el área tributaria, ¿no?, los impuestos, el outsourcing contable y de planillas que tenemos, como digamos, principales líneas de negocio, estamos apostando ahora a generar, a crear una unidad de negocio asociada a lo que es la consultoría más pura, más dura, digamos, ¿no? Normas internacionales de contabilidad, su aplicación, procesos dentro de las empresas, evaluar riesgos, evaluar controles dentro de las empresas, ayudar al empresario a definirlos, a implementarlos. Hemos visto que en el mercado existe esa necesidad y es por eso que hemos visto conveniente generar una unidad de negocio que se dedique a ello y qué mejor que Eduardo para que lidere esa unidad, Juanjo. Excelente. Juan Santibáñez, socio principal de BKR Santibáñez, es una firma consultora especialista en temas tributarios, contables, ¿no?, y también de auditoría, ¿no?, que es un tema también que se pone con mucha fuerza, ¿no?, para poder salvaguardar también que las empresas se alineen, se formalicen, ¿no?, y que también se inserte una cultura tributaria en el país que permita que toda la gente entienda de que sus impuestos van a ir a buen recaudo, ¿no?, y que se les va a retribuir, ¿no?, y que el Estado les va a retribuir de alguna manera ese sacrificio, estos impuestos, estas obligaciones que hay que cumplir todos los años. Así que, atención, empresas, se viene, hay que entregar el impuesto a la renta, hay que declarar, ¿no? Así que atención, los contadores, y para los que necesiten servicios contables en general, BKR es una empresa, firma consultora garantizada por tecnología y negocios y Fuego TV. ¿Cuál es la página web, Juan? Gracias, Juanjo. Estamos en www.gruposantibanes.com y también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en LinkedIn como BKR Santibáñez. Encantados de poder ayudarlos. Excelente, excelente, Juan. Muchas gracias por tu participación aquí en el programa Tecnología y Negocios y los mejores deseos de éxito en esta campaña 2022, ¿no?, en la diversificación de sus negocios, en sus planes de expansión y, bueno, este programa, las puertas abiertas para comunicar todo lo que ustedes quieran. Excelente, Juanjo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan. Regresamos después de una pausa comercial y volvemos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV.
Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos Cifuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Juego, enciende tu vida. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Seguimos aquí en Tecnología y Negocios, llegando a todo el Perú a través de la Alianza Informativa Digital TV Go, Fuego TV, en más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima, en la señal digital terrestre, en el 14.3. Para Lima Norte y Lima Sur estamos en el 792 de Cable Más. Para Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Estamos en el canal 30 de Best Cable. Y para toda mi gente de Cañete, estamos en Cable Cañete en el canal 55. Saludos a la gente de Cerro Azul, Iguanco, San Vicente, San Luis, Calango. Tanta gente maravillosa que se conecta a través de Fuego TV y que conoce a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales aquí en Tecnología y Negocios. Estamos con el periodista de Digital TV Go, David Flores Heredia. Él es especialista en temas internacionales y de economía, y vamos a estar hablando del panorama económico internacional que se viene dando en estos últimos días. Bienvenido, David, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan José. Un saludo a todos los teleaudientes. Bien, muchas gracias por participar, ¿no? Y porque hay noticias interesantes, ¿no? ¿Cuál es la primera noticia que nos vas a compartir en esta edición? Bueno, primero deseamos, como todos, que la guerra ya entre Rusia y Ucrania termine. Pero fuera de ello, ha ocurrido un brote muy preocupante. Esta es la variable Omicron BA2. La particularidad que tiene, y que bueno, nosotros habíamos pensado, o en realidad lo que se está proponiendo, como retirar el uso de las mascarillas, ampliar los aforos dentro de los locales, y todo puede verse muy golpeado en pocas semanas o quizás en un par de meses. ¿Por qué? Porque esta variable es muy contagiosa, el doble que el anterior Omicron que acabamos de sufrir, ¿no? De diciembre a enero. Tiene esta particularidad que es realmente veloz, el contagio es muy veloz. Si bien no es tan mortal, en teoría,
El problema es que te puede colapsar el sistema de salud rapidísimo. Incluso se dieron casos, habían 35, luego 100 y al otro día habían 2.000. Este contagio está alrededor de 3.200 por día, 3.200 personas. Si observamos bien el primer caso, la primera fase en Wuhan, los picos eran de 3.000, ahora estamos hablando de 3.200. Ello puede ser un gran problema para el sistema de salud. Entonces hablamos de un tema estructural, un tema de respuesta, una necesidad de una concatenación de actores para poder hacer frente a esta nueva amenaza. Ojalá estemos preparados, se estén tomando las medidas, porque va a golpear. Claro que sí, que lamentable noticia que nos alerta también, ¿no? Porque bien mencionabas, David, ¿no? Para la gente, los países que estén preparados, ¿no? Pero el Perú nunca esté preparado para nada, ¿no? Para nada, ¿no? Nunca tenemos plan de contingencia, todos los años tenemos el problema de los huaicos y ocurren las mismas cosas. Esta semana hemos visto un deslizamiento fatal, ¿no? Y donde también vemos la informalidad graficada en el tema urbano, ¿no? Urbanístico, ¿no? Lo cual también es lamentable. Entonces, es una noticia para tomarla con mucha atención, porque es lo que está ocurriendo. Esa noticia ha salido en las últimas horas, ¿no? Ya hay un confinamiento en Hong Kong, en algunas partes de China, algunas ciudades de China, por el rebrote, ¿no? De esta pandemia del COVID-19, ¿no? Lo cual seguramente se va a ver reflejado, rebotado, ¿no? En algunas semanas aquí en el Perú, y sobre todo teniendo en cuenta, no sé si lo han notado, no sé si es algo generalizado, pero aquí en la ciudad de Lima se han retomado las actividades con la vuelta al colegio de los niños, a las universidades, ¿no? El aforo también se ha ampliado un poquito más y eso ha generado que las calles están repletas, ¿no? Hay tráfico, cosa que no se daba hace varias semanas o meses atrás, ¿no? Cada vez hay lugares más saturados de gente. Entonces, ¿estamos preparados para poder soportar esta nueva ola de contagios o no? Eso se lo dejamos a toda la gente que tiene que tomar conciencia, usando las mascarillas, pero sobre todo vacunándose, ¿no? Porque según he visto, David, y me puedas comentar al respecto, el tema de los no vacunados o el tema de los antivacunas también se ha vuelto un problema muy serio en el mundo actual. Efectivamente, este problema estructural es más agudo porque hay muchas personas que no recurren a la vacuna, que creen que esto es una broma y en realidad piensan que al enfermarse, porque hay muchas personas a las cuales no los golpea hasta llegar a una necesidad de oxígeno, pero esas personas ya incuban el virus y lo transmiten, entonces perjudican a más personas. Igual la letalidad se ha visto que ha empezado a ascender dentro de las personas que no se han vacunado. Así que hay que tomar estas medidas, hay que vacunarse y estructuralmente hay que observar bien, ¿no? Y en el tema de los negocios hay que tomar las medidas necesarias para que no vaya a ser que a última hora haya un cierre y eso perjudique, porque creo que ya con estos sistemas híbridos de ir al colegio, a las diferentes entidades y por otra parte hacerlo virtual, va a permitir que las empresas puedan quizás recurrir a otros sistemas. Incluso en China se están trabajando con drones que controlan la fiebre, se están trabajando mucho con los celulares donde almacenan la información y gracias a la Big Data van corroborando y van aislando a muchas personas. Así que los trabajos que se están haciendo, especialmente en Saigón, ¿no?, son importantes, pero eso no quita que este virus, que en realidad nace por la contaminación, no por un azar demoníaco, vaya a dejar de asestar el golpe. Espero estemos preparados porque la información la tenemos y al ser un mundo globalizado, no es extraño que incluso las enfermedades también estén sumamente globalizadas. Claro que sí. Y bueno, pasamos de una potencia como China a la otra potencia también mundial, que es Estados Unidos. Cuéntanos un poco lo que ha ocurrido en Estados Unidos en las últimas horas. Se acaba de aprobar, ¿no?, el texto de la autógrafa de ley para la aprobación del B5,
Stevie Five había sido suspendido el año pasado, entonces había muchas personas que se habían quedado en ascuas, porque el EB-5 es una visa que se basa en la inversión. Una persona invierte una cantidad de dinero significativa y gracias a esa inversión obtiene ciertos beneficios. Dentro de ellos está la posibilidad de adquirir rápidamente la green card norteamericana y tiene una residencia automática donde él puede además enviar a sus hijos al colegio, a la universidad, y poder disfrutar de estos beneficios. Sin embargo, el EB-5 había sido puesto en espera. La buena noticia es que ahora, ya que se ha aprobado, ya no será anual, porque antes se aprobaba anualmente, sino ahora se le ha dado la prórroga hasta el 2017, lo cual es muy positivo, porque se basa en inversiones. Un punto importante es que la inversión anterior era de $500,000, ahora hablamos de $800,000. Entonces, para poder invertir esta cantidad de dinero, tienes asegurada no solamente la inversión, porque esta norma regulatoria de la ley ha incluido que las empresas que ofrecen este servicio, ¿no?, que es poder invertir en sus empresas para desarrollar proyectos inmobiliarios que además impacten en el lugar donde se desarrollen, dando trabajo a la comunidad, estas inversiones tienen que estar bien aseguradas, registradas, son totalmente legalizadas. Entonces las personas pueden invertir en algo seguro y además pueden incluir la petición de su visa. Esta petición es la I-526 y la I-485. Ahora pueden hacerlo en simultáneo. Así que con la 485 usted ya puede tener una especie de green card provisional y en pocos años ya podría acceder directamente bajo esta seguridad, bajo esta supervisión, porque en realidad es una supervisión importante, porque estamos hablando de una suma significativa de dinero, esta supervisión de las empresas, es decir, solo empresas, podríamos decir, grandes, pueden sostenerla, y son las que han sido legalizadas en Estados Unidos para brindar estos servicios. Así que hablamos de una muy buena noticia para los inversores y también para el fomento del trabajo. Claro, sobre todo para esta parte del continente donde hay una cierta hegemonía de una tendencia política de izquierdas, ¿no? Chile acaba de ganar un presidente de izquierda. Estamos en el Perú con un gobierno que se ha identificado mucho con el tema socialista. Colombia también parece que tiene la tendencia hacia ese lado, Argentina ya viene instaurado ya hace algún tiempo, ¿no? Lo cual genera esta migración de capitales, ¿no? Entonces hay mucha gente que de alta capacidad adquisitiva, ¿no?, que aplica a este programa federal, la EB-5. ¿No? La EB-5 en Estados Unidos, el Parlamento norteamericano la ha aprobado hace algunos días, se extiende hasta el 2027, el 2027, ¿no?, y han aumentado el ticket de entrada, ¿no? A saber, si había un empresario que tenía $500,000 para invertir en Estados Unidos, ¿no?, ahora lo han subido a 800,000, ¿no? Ojo, esta parte de la región está sumamente interesada porque hay altos inversionistas que están dispuestos no solo para salvaguardar su dinero, sino también para poner a buen recaudo a su familia, porque esto también te permite aplicar a la residencia americana, ¿no?, para el inversionista y para sus familiares cercanos, ¿no? Entonces la gente ve pues a sus hijos ya que pueden estudiar en las universidades. Ojo, ¿no?, y eso es lo que he leído también según Bloomberg, los hijos de los inversionistas aplican a las universidades, pero con tarifas de americano, ¿no? No es como si fuera un estudiante internacional que ya los costos se incrementan, ¿no? Entonces es una oportunidad sumamente interesante y que en esta parte de la región, ¿no?, a manera de fenómeno social se viene dando alta expectativa de inversionistas latinos para invertir en Estados Unidos. ¿Por qué? Primero por la visa, ¿no? Les dan la green card,
rápidamente y les permiten invertir en proyectos serios de inversión que están garantizados por el gobierno de Estados Unidos y que tienen una cuota social, es parte del programa federal, ¿no? En ese sentido, hay consultoras importantes que ofrecen este tipo de servicios, ¿no? Que te asesoran en el tema de cómo obtener la visa y cómo llevar, ¿no? Tu inversión de la mejor manera. Cuéntanos acerca de estas consultoras, por favor. Sí, casualmente estas consultoras son muy importantes porque son empresas reguladas, entonces tienen que tener una regulación más, más importante, más al día, incluso deben tener un fondo de capital importante de ellas mismas para que puedan solidificar y mostrarse, ¿no?, como son y poder recibir estas inversiones, porque estamos hablando de inversiones de capital considerable. Lo bueno es que son inversiones dentro de empresas que te brindan un servicio inmobiliario gigante, son construcciones inmensas, no son una construcción de un edificio pequeño, sino son conjuntos habitacionales que además incluyen diversos servicios, están cerca de universidades y ello es una seguridad en la inversión. Además, como bien comentaste, la seguridad de tener estos beneficios como un ciudadano norteamericano es invaluable, porque bien lo has dicho, además del seguro, además de los impuestos, además de la educación, tú vas a poder gozar de todo ello como un ciudadano norteamericano, o sea, con una tarifa reducida, es como entrar a una escuela pública, lógicamente allá, con unos estándares de calidad increíbles. Claro que sí, ¿no? Importante información que nos trae David Flores Heredia, nuestro periodista especializado en temas de economía e internacionales de Digital TV Go, ¿no? Y que viene a actualizarnos con esta noticia, ¿no? Por un lado, el tema de China, el rebrote que se ha dado en los últimos días y el tema de la migración de capitales de inversionistas latinos hacia Estados Unidos, ¿no? Eso es muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Y vamos a estar siguiendo y dándoles más detalles al respecto de cómo es la evolución de esta tendencia, ¿no? Entonces, el tema de la presencia de los gobiernos de izquierda están ocasionando un movimiento interesante de inversionistas para sacar su dinero o salvaguardar sus ahorros, ¿no?, bancarios, y llevarlos a Estados Unidos a través de inversiones validadas por el gobierno de Estados Unidos con garantía, ¿no?, de que son inversiones serias, transparentes, con alta capacidad de retorno, eso sí, pero también les da la oportunidad de que se les dé la visa de residencia americana para el inversionista y para su familia, ¿no? Qué excelente información, ¿no? Y bueno, ojalá que le sirva de utilidad para algún interesado aquí en el mercado peruano. ¿Te parece, David? Sí, y un tema interesante también es que tu inversión, no solamente este monto, ¿no?, estos 800 mil, además de generarte rentabilidad, al culminar el proyecto, que usualmente es de 5 años, y por ello es la gran noticia de que esta visa se haya ampliado, ¿no?, hasta el 2027, son 5 años de seguridad, donde además de los papeles que presentas para las visas, están asegurados, está tu inversión. Además de recibir un dinero, todo tu capital regresa a ti. Claro que sí. Muchas gracias, David, por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Bueno, y con esto nos vamos, no sin antes mencionar que estamos en el canal 30 de Vez Cable, estamos en el canal 792 de Cable Más para Lima Norte y Lima Sur. Para Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo y para toda la gente de Cañete estamos en Cable Cañete en el canal 55. Aquí en la ciudad de Lima estamos en la señal digital terrestre en el 14.3. Un saludo para toda la gente de todo el país que se da cita para conocer a los protagonistas de la innovación en el Perú y el mundo aquí en Tecnología y Negocios. Muchas gracias, nos vemos Dios mediante en la próxima edición a través de Fuego TV y Digital TV Go.